Los grupos parlamentarios del PRI en el Senado y la Cámara de Diputados reiteraron que serán una oposición firme, crítica, vigilante y constructiva. Apoyarán todo aquello que beneficie a México y privilegiarán a los sectores sociales vulnerables y marginados. En nuestro grupo no habrá cerrazón, pero tampoco sumisión. Actuaremos con enorme dignidad, anteponiendo siempre el interés superior de México, afirmó el diputado electo coordinador parlamentario en San Lázaro, René Juárez Cisneros. Y el coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, puntualizó que con el futuro gobierno y los otros partidos habrá disposición al acuerdo, siempre que beneficie a México, pero también nos opondremos, con la fuerza de la razón y los argumentos, cuando se busquen medidas que afecten al país. Así como en el gobierno hemos sabido ser incluyentes y sumar con otras fuerzas políticas y con la ciudadanía, así también lo sabremos hacer como oposición, dijo. En los temas de la agenda legislativa en la Cámara Alta, destacan la defensa del federalismo, del sistema de partidos y de los organismos autónomos, es decir, la defensa de contrapesos al poder ejecutivo. También la protección de la economía familiar y nacional, la atención de los problemas ambientales y el cambio climático, seguridad, empoderamiento e inclusión económica de la mujer. Al término de la primera reunión plenaria que ambos grupos celebraron en la sede del CEN, el líder de la bancada en San Lázaro, puntualizó, los diputados del tricolor, seremos causa de todo lo que sirva a las personas y de que infranqueable en todo aquello que lastima a la gente y a las instituciones.